¡Aloha, chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Let's Go. Hoy vamos adelante contra el Teniente Surge y buscando los botoncitos con las papeleras. Parecía muy sencillo con los colorines de las papeleras, pero va a ser que no. Así que nada, os dejo cómo consigo la medalla dentro vídeo. Vale, pero quiero darle... Sí. ¿Está al lado el arbusto? Claro que sí. Ah, que este es el líder. No lo reconocí. Vale, no voy a poner a Persia. Oh, esto es lo de las basuras, tío. Siempre es una pesadilla lo de las basuras. Ah, no, vale. Ya decía yo. Este es el árbitro. Bueno, el árbitro, el que te... El teniente Surge es el líder. Tipo eléctrico. A ver, espera. A ver. Quizás no lo sepas, pero el teniente Surge es un... Es un hueso duro de roer. Vale. Contra este Ivysaur a muerte. A ver, primero de todo, Ivysaur a muerte. Y Nidorina. Vamos a meter a Nidorina porque es una pena no haber jugado con Growlithe o con Geodude. Vamos a quitar a Persian. Y vamos a poner a este. Mover. War Turtle me va a sobrar, pero claro. ¿A quién meto? Ninguno tiene nivel. No voy a meter un Geodude así porque sí. Porque a ver. Sandrew y Geodude, ¿qué niveles tienen, tío? Es que nivel 8, nivel 9, nivel 8, 13, 13, bueno, esto es mitad anual. Es que no. Pam, 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 pam. A ver, tendré que darle a la basura roja y a la basura azul. Ahora lo ponen bastante más sencillo. Pero de pequeño era rodear todo y pulsar el botoncito. Unas drenadoras. Él me hará placaje, supongo. Bueno, si no me debería sacar nada. Me recupero con drenadoras y voy a hacerle un derribing. A ver, estaría guay. Polvo veneno. No afectas, ¿verdad? Por favor, acuérdate. Milu, acuérdate. Vale. Me recupero de todo y vamos a hacer derribing. Y no es muy eficaz, claro que no. Supersónico, tío, no me confundas. Mira que solo tiene uno. Látigo cepa por el staff, pero es que no le va a hacer nada de daño, tío. Látigo cepa. Nada, no le quito la mierda, le quita más el derribo.
Venga, y acabamos con este ya del tirón. Pam param pam param pam. Tururum tururum tum tururum tururum tum tururum tururum. Ah, sí, me gusta. ¿Con un megáfono? Con un megáfono en la mano, pero... ¿qué es esto? ¿Un manifestante? Étnico Manolo. Otro Magnemite. ¡Vuelto! A ver, a este igual es que le puedo apretar. Unas drenadoras. Y este sí que le puede afectar el polvo veneno, ¿verdad? Son más rápidos que yo, ¿eh? Polvo veneno. Autodestrucción. Será perro del infierno, tío. Uf. Me quitó bastante, ¿eh? La verdad. Nivel 24 Ibisul, ¿eh? Nos va a facilitar bastante el enfrentamiento. Y Pikachu también. Vale, van de la mano. Atizar. ¿Qué hace atizar? Tipo normal. 80 de potencia y 75 de precisión. Golpea con la cola o con lianas. Como por ejemplo para causar daño al objetivo. 75 de precisión. Pero yo creo que va a ser mejor que doble patada. Va, me la juego. Quito doble patada. Sí, quito doble patada. Me la juego ahí de mala manera. Y le enseñamos a atizar. A ver, no lo puedo paralizar. Seguir luchando, venga. Aunque podría subir a Mew. No se me ha ocurrido. Vamos a echarle unas drenadoras y a ver si no hace una autodestrucción ya. Vale. Le infectamos con drenadoras, nos curamos un poquito. Vale. Me curo de 49 a... ¿60? 55, tío. Poquito. Rapidez. Uf. Eso puede... hizo algo de daño, ¿eh? Con las drenadoras me curo un poquito. Voy a probar el polvo de veneno, ¿eh? Voy a probarlo. A ver si no falla. Para saber si se infecta. O si tiene uno el Teniente Surge. Es que no ha querido... recordar qué Pokémon tenía. Yo creo que tiene un Magneton, eso 100% seguro. Vale, a este le afecta. Las drenadoras, el polvo veneno, más un látigo cepa, yo creo que se va a su casa. Y la clave es que no me duerma, no me paralice y... puede echar las drenadoras, ¿eh? Yo creo que es... básico. Vale, enemigo debilitado.
Vale, me queda uno antes de ir a por el teniente. Vamos allá. Vamos, 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 vamos. Teniente Surge. Saca Pikachu. Pikachu. Pues vamos a hacer lo mismo. Drenadoritas. Onda trueno, no me paralice. Uf, he evitado, Lo hemos evitado. Lo hemos evitado. No ha fallado. Las drenadoras no fallan. Vamos a ver. Polvo veneno ha evitado. Vale, pues no lo vuelvo a intentar. Así me gusta, nos recuperamos un poquito y vamos a darle un látigo cepa por eso del staff y así no nos... Vamos, que voy a ir al centro Pokémon antes del teniente. Estaría bastante bien. Ahora sí que me paraliza, ¿eh? Eso no me ha gustado nada. Le quito bastante con esto. Perfecto. No me está sacando suficiente daño este Pikachu. Se ha recuperado todo. Me cago en el laser. Bah. Vamos a darle a derribos porque total voy a ir al centro Pokémon. Qué pena que no se quite la parálisis ya, tío. Ataque rápido, que me hará dañín, pero no mucho, no me puedo mover. Venga, 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 venga. Vamos, vamos. Va, pesado, tío. Vamos. ¡Pikachu! Nidorina sube. Nidorina también podría estar tóxico, vale, me gusta. Sustituir un movimiento. Vamos a quitar la doble patada. O el arañazo. Venga, quitamos el arañazo. Porque el otro quita 30. Pero dos veces. Puede rentarnos. Venga. Y el tóxico puede ser clave, ¿eh? Porque saco y si puedo enfrentarle, no está nada mal. Vamos a curarnos. Esto no hay los botones. Vale, 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 vale. Pensé que lo habían puesto mucho más sencillo, ¿eh? Vamos ahí, Pikachu tala el árbol. Qué bueno eres, Pikachu. Qué grande eres. Y ahora encima sale también con su gorrita, que normalmente ese tipo de fallos se cometen de que salen genéricos, ¿sabes? Es igual que, imagínate, con el Super Mario Odyssey hay animaciones que tú vas con el traje de mexicano y no te ponían el traje mexicano en algunas animaciones y tú lo llevabas puesto. Eso es un error. Sin embargo, aquí lo han respetado porque salía con mi gorrita puesto. Turum, 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 turum. A ver, señor, déjeme pasar. Usted, déjeme pasar. Ahí, vale. Ahí estamos, perfecto. Tararum, 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 tararum.
Tum, 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 tururum. Solo hay basura. A ver. Y si este... No. Echa un vistazo en el cubo de basura azul. ¿Qué me dijo? ¿No sabes cómo desactivar la seguridad? ¿Por qué? ¿No les... Al cubo que hay junto al del color azul. Anda, en el fondo del cubo hay un interruptor. Uno se ha desactivado, vale. Vale, 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 vale. Y el otro, a ver si este me dice algo del rojo. Uf, si está aquí, pues aquí. Vale, vamos. A la primera, ¿eh? Porque el azul estaba claro que no era, y era este, el de al lado o el de abajo. Vale, sí, vamos. Hola, teniente. Hola, teniente Surge. ¿Cómo estás? Bienvenido al gimnasio de Ciudad Carmín. Tiene dos Pokéball. ¿Acaso has venido a retarme? Por supuesto. Pero si no levantas un palmo del suelo, ¿te atreves a enfrentarme a mí aún así? Tú sí que tienes chispa. Pues venga, vamos a librar un combate de alto montaje. Mis movimientos te sorprenderán. Te quedarás paralizado. Vamos a concentrarnos, chicos. Drenadoras, de primero, drenadoras. Fijo. Voltor. Puede hacer autodestrucción, ¿eh? Unas drenadoras. Sí. Adelante. Para ir debilitándolo. ¡Oh! Pantalla luz. Proteja a todo el equipo, tío. Y yo creo que era Magneton el siguiente. Pero bueno. Lo descubriremos ahora. Polvo veneno. Evitado. Vamos a intentar otro. Vamos a intentar otro ya que nos recuperamos con las drenadoras, chicos. Y de 59 en 66. Oye, nos recuperamos 7. No está mal, ¿eh? Usa rayo, que es poco eficaz. Aunque me quita vidita. Polvo veneno. Vale, 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 vale. Después de esto, igual puede hacer una autodestrucción que me fastidie bastante. Pero bueno. Nos vamos recuperando ahí un poquito. Nos quedamos en 61. Y creo que no me la voy a jugar. Les voy a dar un látigo cepa, venga. Rapidez. Eso sí que me quita, ¿eh? Y ahora encima crítico, tío. ¿Por qué tengo esa mala suerte? Cago en la leche. Me recupero un poquito. Me dejará en 51. Envenenado. Y un látigo cepa. A no ser que me haga rapidez. Hola. Usa rayo. Ah. Látigo cepa. Pum. Venga, para tu casa. Vale. Vale, 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 vale. Magnemite. Yo pensé que sería la evolución. A ver cuántos Pokémon tiene. No me he fijado en cuántos. Nivel 25, tiene 3. Pues sí va a ser Magneton el último, ¿eh? Y, oye, nivel 25 este es el siguiente mínimo 26. Ha usado rayo. Buah. No es muy eficaz. Nos recuperamos.
De 23 a 30. A 30. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a darle con Mew o con Nidorina. Voy a probar el tóxico con Nidorina. A ver si pasa como el polvo de veneno. Y es que este yo creo que no se puede envenenar porque es hierro. Qué tonto he estado, tío. No se puede envenenar. De 82 a... Uf, 42. Me da a mí que no, ¿eh? Vamos a sacar a Mew. Vamos a sacar a Mew. No voy a intentar nada de nada. O saca Pikachu y un Atizar. Vamos a probar el Atizar. Que para algo lo puse, ¿no? Vamos a probar a Atizar. Sí. Rayo contra Pikachu no va a hacer mucho. No debería hacer mucho. Me cago en la leche. Mientras no me haga supersónico, me parece guay. Oh. Voy a probar un Pikaturbo, a ver cuánto le quita. Siendo un nivel más. Y siendo poco eficaz. Eficaz. No, no le quita nada, ¿eh? Y eso ha sido un golpe crítico. Me hace más daño él con un rayo que yo con un Pikaturbo, ¿eh? De 37 me sube a... ...44. Sigue siendo 7. Vamos a probar a Atizar. Tiene un 75%, ¿eh? Si un rayo de este me quita eso, del Magneton que... Vale, vamos a sacrificar a Ivysaur ahora. Vamos a sacarlo y vamos a intentar las drenadoras. Vale, Charmeleon nivel 19, que de poco me va a servir. ¡Raichu! ¡Es verdad! ¡Es Raichu! Raichu, 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 ¿eh? Vale, me la voy a jugar a unas drenadoras y a un polvo veneno, ¿eh? A ver... Raichu. Es verdad, maldito Raichu, tío. Venga, venga, venga. Uf. No me fijé, ¿eh? De 30 a 12 puede ser 18, ¿eh? De 30 a 12. Uf. Vamos a jugarnos a un polvo veneno, porque puede ser clave. Nivel 26, ¿eh? Nivel 26. De 21 a 4. Paralizado, tío. No... Ha evitado el ataque. Ah. Venga, 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 venga. No, 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 no. Vamos a pasar... Me gustaría tratar de envenenarlo, pero no. Me parece a mí que no. Vamos a Mew. Vamos a darle la oportunidad a Mew. Venga, venga, venga. Vamos a darle una rapidez. ¡Ey! La tengo al revés. O una amnesia. Vamos a darle amnesia. Vale, vale, vale.
defensa especial aumenta mucho. Vale. Uf, 65, Quita bastante, le quita bastante. Vamos a ver, no le va a quitar mucho la rapidez, a Raichu. Porque yo creo que tiene defensa buena. Buena defensa física. A ver. Oye, le quita más de lo que pensaba. Vamos a darle. Las drenadoras me recuperan bastante vidita. Otra rapidez. ¿Puedo matarlo? ¡Sí! ¡Nos llevamos la tercera medalla! ¿Y qué nos dará? ¿Nos dará una onda trueno? ¿O porque rayo? ¿O es rayo? ¡No puede ser! ¡Pues claro que puede ser! Posees una fuerza electrizante. Vas a llegar lejos, chaval. Voy a ganar la Liga Pokémon, campeón. Tun, turun, tun. Rayos. Más ganado. Toma, te mereces la medalla trueno, sin lugar a dudas. Vale. ¿Y la MT qué? Medalla trueno. Combate emocionante. ¿Me ha firmado un autógrafo? ¿Me ha firmado un autógrafo? No pongas esa cara, que también te voy a dar algo que te será muy útil. MT-36. Contiene el movimiento rayo, vale. Hombre, no le voy a enseñar tipo eléctrico a otro, ¿no? De primeras, es a quien debería. Luego, si lo aprende en otros, pues oye, ni tan mal. Oye, mola mucho lo de ir con Persian, pero... No sé yo si me interesa levelear a Persian, la verdad.